bienvenidos. Los invitamos a compartir un programa dedicado a difundir las tecnologías y herramientas que nos permiten mejorar la gestión y eficiencia de nuestro campo. Ya comienza Campo de Precisión. Estos son los contenidos para nuestro programa de hoy. Continuamos con la revisión de lo sucedido en estos 10 años de aniversario del programa, recorriendo todo lo relativo a la agricultura de precisión. Participamos de la inauguración de la nueva planta de fabricación nacional de pulverizadoras que Yacto instaló en Arrecife. Con el responsable de un agrocentro proveedor de fertilizantes, nos interiorizamos en las tecnologías de precisión que utilizan en sus servicios. Continuamos nuestra revisión retrospectiva de todo lo acontecido en agricultura de precisión en los 10 años de aniversario de este programa, para lo que estamos emitiendo una serie de notas cubriendo distintas temáticas. Hoy en particular conversaremos sobre las tecnologías de ahorro de insumos que han aparecido en este tiempo, tanto en siembra como en pulverización, y destacamos las tecnologías que se vislumbran como claves para el futuro. Hola, muy buenas tardes, soy el ingeniero Daniel Rastay de la consultora Gestión de Precisión. Y bueno, estamos haciendo una revisión de lo ocurrido en agricultura de precisión en estos últimos 10 años, en coincidencia con el aniversario del programa Campo de Precisión. Ya hablamos de lo que es tecnologías, de las computadoras, y ahora vamos a dedicarnos a hablar de lo que es ahorro de insumos, aquella fuente principal de ingresos que en definitiva nos permiten amortizar las inversiones que hacemos en tecnología y en proceso de trabajo. Y cuando hablamos de ahorro de insumos, bueno, hace 10 años ya existían sistemas de dosis variable, tanto en siembra como en pulverización. Existían cortes de secciones, especialmente en pulverizadoras. Lo que sí, en pulverizadoras los cortes eran discretos, 5, 6, 7 secciones, pero a medida que las máquinas fueron creciendo, los cortes fueron aumentando para conseguir, obviamente, cada vez más ahorro y menos superposición. Y hemos llegado al límite del corte pico por pico. O sea, hoy ya tenemos varias empresas que ofrecen tecnología de corte pico por pico. Inclusive hay empresas que ofrecen, en lugar de un pico, un múltiple, el que puede contener varios picos, 2 o 4, de distintos calibres, y la máquina, la computadora, automáticamente puede seleccionar el o los picos más adecuados para cada requerimiento de caudal y presión de trabajo que se está haciendo. Con lo cual no solo obtenemos ahorro, sino que también estamos obteniendo calidad de aplicación. Inclusive están apareciendo los picos modulados por pulsos. Estos son picos con una válvula electromagnética que abre y cierra varias veces por segundo, prácticamente está vibrando. Y lo que nos permite es, manteniendo el tamaño de gota y la presión de la línea, regular el caudal con que se está haciendo la aplicación. De esta manera, no solo podemos hacer corte pico por pico, sino que podemos controlar en forma individual el caudal de los picos. Esta es una tecnología que el INTA ya había mostrado hace muchos años, pero recién ahora aparecieron las computadoras capaces de hacer el control en forma individual por pico. La ventaja de esto es, no solo tiene que ver con la aplicación en microvariabilidad, que es algo que vamos a ver más adelante, sino que también tiene que ver con la precisión cuando la máquina está trabajando en curva. La parte exterior del botalón tiene una velocidad tangencial muy superior y requiere un caudal mucho mayor para mantener la dosis constante, y lo opuesto del lado interior. Pero una de las tecnologías que yo creo que está imponiéndose y que va a marcar un cambio es la de la aplicación selectiva de herbicidas. Esta es una tecnología que lee la maleza y aplica únicamente donde está la maleza, con lo cual se obtienen ahorros muy significativos de hasta un 80% de producto dependiendo del estado del lote. Esta es una tecnología que creo que se va a ir difundiendo a lo largo y ancho de todo el país. Hoy está mucho en el norte del país y va a ir bajando para cubrir todo el territorio. En siembra, dijimos que ya había sistemas de dosis variable, ya sea hidráulicos o con cajas electromecánicas,
Ahí no hubo muchas variaciones, lo que sí fueron apareciendo también fueron los cortes por secciones. Cortes que se podían hacer y se empezaron a hacer por módulos manejados con motores hidráulicos, pero después aparecieron los embragues, fuesen eléctricos o neumáticos, que permitían, digamos, achicar esos módulos o llegar al extremo de hacer un corte cuerpo por cuerpo. Con esto no solo logramos un significativo ahorro en semillas, sino una menor superposición y por ende mayor rendimiento, particularmente en cultivos como el maíz, donde la competencia entre plantas es muy importante. Pero hay una serie de tecnologías que están apareciendo que para mí van a cambiar la forma y el paradigma de la siembra. Estas son tres tecnologías que están concurriendo. La primera de ellas es la regulación dinámica de la presión de los cuerpos de siembra. En lugar de tener un resorte, tenemos un pulmón neumático o tenemos un cilindro hidroneumático que, controlado desde la cabina del tractor, nos permite regular la fuerza que está haciendo el cuerpo y de esa manera adaptarnos a las condiciones cambiantes del terreno. La segunda tecnología es la del transporte controlado de la semilla desde el dosificador al suelo. Nosotros sabemos que las semillas caen por un tubo que, al tener rebotes, puede generar fallas o dobles que, en el caso del cultivo del maíz, afectan los rendimientos. Se han desarrollado sistemas que transportan las semillas, ya sea con un cangilón, una correa de cangilones de goma o de cepillos. Inclusive hay una empresa nacional que está desarrollando un tubo neumático para lanzar la semilla en forma controlada hacia el suelo. Y de esta manera no solo evitamos todos estos problemas del tubo de bajada, sino que además podemos compensar la velocidad de avance de la sembradora para que caiga con velocidad cero al suelo y no tenga rebotes en el surco antes de ser tapada. Y la tercera, y para mí la más significativa, es la de los dosificadores eléctricos. O sea, son motores eléctricos que van adosados al dosificador, se eliminan las cadenas, ejes de mando, ruedas de mando, etc. Y esto permite no solo hacer corte de secciones cuerpo por cuerpo, como ya habíamos hablado, sino que permite regular la dosis de cada cuerpo en forma independiente. Esto nos trae las mismas ventajas que habíamos hablado en pulverización. Si una máquina grande está trabajando en curva, la sección externa requiere una dosis mayor para mantener la separación igual y lo contrario en la sección interna. Entonces, de esta manera no solo logramos ahorro, mayor calidad de siembra, sino también homogeneidad en el trabajo. La otra ventaja también es que esto posibilita que las sembradoras trabajen en condiciones de microvariabilidad, que es algo que también vamos a ver más adelante. Estas tres tecnologías que hemos mencionado lo que nos van a permitir es aumentar las velocidades de siembra significativamente. Esto como beneficio va a traer aparejado que en mucho menos tiempo puedo hacer la misma cantidad de hectáreas y ajustarme mucho más a las ventanas críticas de trabajo, que en siembra son muy importantes. Cumplimos 10 años de programa, difundiendo lo que va ocurriendo en el mundo de la agricultura de precisión, cubriendo exposiciones y eventos, mostrando nuevas tecnologías y compartiendo experiencias de usuarios y productores en la aplicación de estas prácticas. Por eso, queremos agradecer a toda nuestra audiencia su compañía semana a semana por la señal de Canal Rural y a todos quienes nos siguen en nuestras redes sociales. Por supuesto, también reconocer a nuestros auspiciantes, quienes hacen posible este programa, y a la gran familia de Canal Rural que nos brinda su espacio y todo su apoyo. Muchas, pero muchas gracias a todos. Gestión de precisión. Capacitación con software libre. Procesamiento de información. Delimitación de ambientes. Monitoreo satelital de cultivos. Gestión de precisión. Agricultura de precisión de punta a punta. www.gestiondeprecision.com.ar. Runco, la solución total en agricultura de precisión. Distribuidor oficial AG Líder, Spectra Precision y drones DJI. Visítenos en agro.runco.com.ar. En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.